Hola amigos del canal, hoy os traigo un vídeo que os enseño las 10 aplicaciones de Android muy famosas de las que no deberías instalar. Y si las tienes instaladas, es mejor que cojas una alternativa. Así que a día de hoy existen muchas aplicaciones, ¿no? Para todo, pero no todas se comportan adecuadamente. Ciertas aplicaciones se camuflan bajo apariencia inofensiva, pero envían información personal tuya, te inundan el teléfono de publicidad o empeoran el rendimiento. Así que una de ellas es Quick Pick. Quick Pick, que es una galería de fotos muy fácil de utilizar. Yo diría que de las mejores, hasta que, claro, la compró Chetan Mobile. Es muy famosa por subir los datos de la gente que tenía sus aplicaciones, ¿no?, instaladas. Subir los datos a servidores, a sus propios servidores. Así que se pudieron comprobar un usuario de Google Plus que encontró una gran conexiones procedentes de esta aplicación. Alternativa, pues el Pictures es un buen gestor, ¿vale? Es una buena opción. Número 2. La segunda aplicación, que es muy famosa también, es un explorador de archivos, ¿vale? Se llama Es File Explorer. Es un explorador de archivos muy popular, ¿no? Por lo que solía ser muy bueno. El riesgo que conlleva esto, pues bueno, es una versión gratuita, pero está llena de bloatware y adware. Y te incita a descargar aplicaciones adicionales a través de mensajes en la barra de las notificaciones que no se pueden ni desactivar. Alternativa, pues mira, tenemos gestores de ficheros como OI File Manager, FX File Explorer o Total Commander, por ejemplo. Son muy buenas. La tercera aplicación, UC Browser, que sirve como, es un navegador, ¿no?, un navegador Android muy popular en China e India. Posee un modo rápido que te ahorra inclusive megas, ¿no?, gracias a la compresión. Te comprime las páginas web y así ahorra un poco de datos. ¿Qué riesgo conlleva? Pues bueno, las solicitudes de búsqueda de los usuarios que envían se envían sin cifrar a Yahoo India y a Google. El número de email, el ID de Android y la MAC de Wi-Fi se envía sin cifrado a Umeng, que es una herramienta de analítica de Alibaba. Y los datos de geoubicación, o sea, que te dice hasta de dónde estás, longitud, latitud y nombre de la calle, se envía sin cifrar a AMAP, una herramienta de Alibaba. A ver. Alternativa, pues sin duda Chrome o Firefox son las mejores opciones. Aunque bueno, hay alguna duda sobre la privacidad de esta aplicación, ¿no? Pero bueno, una alternativa también puede ser LightNight. Cuarta aplicación, CleanIt. Se trata de una herramienta para enviar ficheros basura que ha sido instalada. ¿Qué riesgos lleva? Pues la mayoría de las acciones que realiza esta herramienta son perjudiciales para el teléfono. Por ejemplo, borrar la caché puede ralentizar el teléfono. Limpiar la RAM, pues solo lleva a usar más batería. Matar aplicaciones no mejora la autonomía. Así que alternativas, pues Greenify es una opción bastante mejor para reducir el consumo de batería. Y SDMite es más efectiva para acabar con ficheros de publicidad. Y la quinta aplicación, Music Player. Pues como su nombre indica, es una aplicación pues para reproducir ficheros de música. No hace algo más. ¿Qué riesgo conlleva? Pues bueno, muestra muchos anuncios, pero lo preocupante es que se consume muchos datos y batería. Las personas que han añadido comentarios en la página de Google Play avisan de un consumo de gigabyte de datos, un gigabyte, o sea que te consume la tarifa en 0 coma. Alternativa, bueno, alternativa de reproducir música hay muchas, pero por ejemplo, una buena alternativa será Phonograph, es una buena alternativa. Aunque yo uso PowerAmp, que es una pedazo de herramienta de música. La aplicación número 6 es para DU Battery Saver and Fast Charger. Pues una aplicación de ahorro de batería con un elevadísimo número de descargas, ¿no? Tiene como 7,6 millones de calificaciones con 5 estrellas. Lo malo, que ninguna aplicación tiene la capacidad de acelerar la carga de tu teléfono, así que no cumple con lo que promete. Además, muestra todos los anuncios del mundo y añade publicidad a la pantalla de bloqueo y la barra de notificaciones. O sea que avasalla con publicidad a tope. Y encima no te mejora la carga porque eso va dependiendo del cargador. Así que, interesado en conocer las estadísticas de la batería, pues podrías instalar GSM Battery Monitor. La séptima aplicación, Dolphy Web Browser. Es un navegador sin anuncios,
con soporte Flash y HTML5. Y bueno, lo que el riesgo que tiene esto, que al igual que UC Browser, envía mucha información privada y encima guarda la web que visitas en el modo incógnito en un fichero en tu teléfono. Así que la alternativa, pues como ya he dicho antes, Chrome, Firefox o Lightning. Aplicación 8, Photo Collage. Esta aplicación, pues, para crear collages, ¿no? Incorpora 120 marcos diferentes, posibilidad de añadir texto, fondos de imagen, pero lo que pasa es que te meten anuncios, otro anuncio, muchísimos anuncios, incluso uno de DU Quick Charge encima, ¿sabes? En la pantalla de bloqueo, que ya acabamos de hablar de él. Así que, alternativa, pues, ¿qué te voy a decir? El que usas en tu PC, como Photoshop, que es de los más potentes. O si no, le puedes dar una alternativa a Google, que lleva una... tiene una aplicación de foto que se llama Snapseed. Aplicación número 9, Clean Master. Clean Master se trata de otra muy famosa herramienta para optimizar el teléfono, que acumula muchos millones de calificaciones con 5 estrellas, 26 millones alrededor. Que es otra popular herramienta de optimización de teléfono. Lo malo que tiene esta aplicación es, en primer lugar, que procede de Chetan Mobile, que ya acabo de hablar de ella, ¿no? Que envía información tuya. Encima, igual, tiene aplicaciones con anuncios, Blackware y muchas molestias. En segundo lugar, no hace lo que dice. Las aplicaciones de ahorro de RAM no sirven para nada y empeoran el rendimiento del teléfono. ¿Alternativa? Pues la verdad es que no necesitan ninguna aplicación para esto. No. Y la última aplicación, la número 10, cualquier aplicación de antivirus. Cualquiera. Hay muchísimas aplicaciones de antivirus. Miles, diría yo. Ya que casi todas las empresas de antivirus tienen versión para móvil, para smartphone. ¿Qué tiene malo? Bueno, no es que sean malas, pero son innecesarias, por lo que la mayoría de las grandes marcas incorporan sus capacidades de detección de virus como parte de una aplicación más grande. Alternativa, las aplicaciones de compañías como Avas y Avira ofrecen funcionalidades adicionales como bloqueo de aplicaciones por contraseña, borrado remoto, bloqueador de llamadas, etcétera, que sí que pueden aportar algo, pero antivirus en el móvil para nada, consumo y que el móvil te vaya un poquito más lento por tener una aplicación más.